departamento. A partir de mañana comienza el nuevo año escolar con el regreso de los docentes y los directivos docentes a las instituciones educativas a nivel nacional. El próximo lunes quienes ingresarán serán los estudiantes. Sin embargo, hay una serie de retos que se deben afrontar, en especial en los entornos escolares. ¿Qué le dijeron los analistas, Ana María? Víctor, buenas noches. El principal reto, según los analistas que tienen estos momentos la educación oficial, es reducir las brechas que hay con la educación privada. De otro lado, también hay algo muy importante que ellos recalcan y es mejorar la infraestructura de algunas instituciones educativas. Este lunes 15 de enero inicia el calendario académico en los colegios públicos de Bogotá con el ingreso de los docentes y directivos docentes. El distrito espera el regreso de más de 750 mil estudiantes a partir del 22 de enero. Que el distrito tiene un reto enorme para terminar primero las obras que ya están contratadas, lo que quedaba de la anterior administración pues no se ha entregado, vamos a mitad de camino, faltan 35 colegios por entregar. El principal reto es garantizar el acceso a la educación por parte de los menores. Hasta el próximo viernes los padres de familia pueden formalizar la matrícula. Los resultados de las pruebas PISA nos dejaron ver que la educación en Bogotá es la mejor del país. Sin embargo, aún hay un gran espacio para mejorar. De allí, el siguiente reto es garantizar la educación de calidad, donde los estudiantes avancen en sus conocimientos durante todo el año. Es importantísimo que el distrito continúe haciendo esa búsqueda activa que ha venido haciendo, sobre todo en las localidades del sur y el suroccidente de la ciudad. Es hora de empezar a cerrar la brecha de calidad entre los mejores colegios de la ciudad, que suelen ser del sector privado, y el grueso de los colegios oficiales administrados por la Secretaría de Educación. Para lograr esta tarea es muy importante ampliar el cubrimiento de la jornada extendida a todos los colegios de la ciudad. En contraparte, la prevención de abusos sexuales, acoso y riñas dentro de las instituciones sería un punto importante a analizar por el distrito. Poner todos los recursos posibles a disposición de la implementación de una ruta de prevención y atención de este tipo de casos. Ese protocolo no tiene el personal suficiente para ser implementado de manera que no revictimice. Finalmente, sería necesario el trabajo articulado con la comunidad y autoridades para prevenir el expendio de drogas y licor en entornos escolares. La estrategia en entornos escolares, las estrategias de acompañamiento, no solamente con policía, no solamente con Secretaría de Educación, sino de articulación con la comunidad, sean también fortalecidas. Este lunes, más de 5.500 maestros y la secretaria de Educación se posesionarán formalmente para el ingreso al sistema de la capital.